Mérida se funda en el año 25 a.C., en el reinado del emperador Octavio Augusto, siendo una concesión a los eméritos que han luchado en las guerras cántabras, a los cuales se les regalan unas tierras por su victoria. Pasamos junto al circo romano. Con sus más de 400 metros de longitud y 100 metros de anchura, era el mayor de los edificios de espectáculos de la ciudad. En él se realizaban carreras de cuadrigas, 4 caballos, y de vigas, 2 caballos, siendo el espectáculo favorito de la población. Aquí estaba situada la puerta por la que entraban y salían carros y caballos. A continuación pasamos por 2 acueductos, el primero del siglo XVI. Y el segundo, el acueducto romano, que formaba parte de la conducción que traía el agua a Mérida desde el embalse de Proserpina, situado a 5 kilómetros de la ciudad. Data de inicios del primer siglo después de Cristo. Hecho a base de granito y forrado en mármol en su origen. Mide 13,97 metros de alto, 5,70 metros de ancho y 8,67 metros correspondientes a la luz del arco. Se cree que tiene un carácter triunfal, aunque también pudo servir como arco de entrada del foro provincial. Templo dedicado al culto imperial. El edificio perteneciente al foro municipal de la ciudad es uno de los pocos de carácter religioso que se conservan en un estado satisfactorio. Su construcción data de finales del siglo I a.C. o principios del I después de Cristo, en la época augustea. De planta rectangular y rodeado de columnas de estilo corintio en tambores, tiene el frente orientado al foro. Este frontal estaba formado por un conjunto de 6 columnas, exástilo, rematadas en un frontispicio. A la conservación actual del edificio contribuyó el haber estado incorporado al Palacio del Conde de los Corvos, de estilo renacentista, y cuyos restos pueden apreciarse aún en la sala interior del templo. En su construcción se emplearon principalmente materiales graníticos. Cerca de este templo encontramos el pórtico del foro, erigido en el siglo I y que fue restaurado en el siglo pasado. El monumento consta de un edificio porticado con un muro donde se albergan diversas hornacinas destinadas a estatuas encontradas en este mismo lugar. Erigido en el año 8 a.C., como atestiguan las inscripciones halladas en sus tribunas, el anfiteatro sirvió de escenario para espectáculos muy populares. Los juegos de gladiadores, las cacerías de fieras y la lucha entre animales salvajes en escenarios artificiales que recreaban bosques, selvas con lagunas o desiertos. Todo ello sobre las grandes tarimas de madera que formaban la arena. La cabida aproximada de este coso gigantesco era entre 15 y 16 mil espectadores.
En los ejes de la elipse podemos apreciar la existencia de puertas monumentales que desde el exterior y a través de amplios corredores desembocaban en la arena. Flanqueando las puertas hay una serie de estancias que o bien se usaron a modo de jaula para las fieras o como estancias donde se preparaban los gladiadores. Aquí tenemos la tribuna parcialmente restaurada, donde disfrutaban del espectáculo las personas que lo costeaban. De las tres zonas del graderío solo se conserva en la actualidad la inferior, ya que las dos superiores fueron utilizadas como cantera para las construcciones adyacentes. Según fecha inscrita en el propio teatro, su construcción se produjo en los años 16 a 15 antes de Cristo. El teatro se construye bajo el patrocinio de Agripa, yerno de Augusto, cuando la colonia fue promovida como capital provincial de Lusitania. Tiene una cabida de unos 6.000 espectadores. Estos se distribuían de abajo arriba según su rango social en tres sectores de gradas: caveas suma, media e ima, separados por pasillos y barreras. A todas las gradas se accedía con facilidades de las escalerillas distribuidas de manera radial por las caveas. A través de pasillos se llegaba a las puertas de acceso o vomitorios. La deteriorada grada superior o suma cavea era lo único que emergía del edificio antes del inicio de su excavación en 1910. La escena se cierra con un muro de 30 metros de altura, estructurado en dos cuerpos de columnas, entre las cuales podemos ver estatuas de la diosa Ceres, de emperadores divinizados y de dioses del mundo subterráneo. Todo ello se eleva sobre un podio decorado con ricos mármoles. En el frente escénico se encuentran tres vanos por los que accedían los actores al escenario. Sobre el vano central, Ceres, o Libia, la mujer de Augusto deificada. Tras el muro del frente escénico se desarrolla un amplio jardín porticado, cerrado por muros con hornacinas que fueron decoradas con estatuas de miembros de la familia imperial. Aquí podemos ver las letrinas romanas, unos orificios bajo los cuales circulaba una acequia con agua corriente.